Hola amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. Antes que nada, como siempre, os quiero recordar que me sigáis en Instagram para no perderos ninguna novedad. Ahí subimos posts, historias todos los días y muchísimo más. Así que no te lo pierdas y sígueme. Vamos a comenzar por la cabeza del camioncito, ¿vale? Con eh, color azul y 10 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Ahora, en la vuelta número 2, saltamos dos puntos cadena y hacemos 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 6 y 7 y en el último punto un aumento triple que son 3 puntos bajos juntos. Y ahora vamos a repetir los 7 puntos y el aumento triple una vez más por el otro lado para completar la vuelta entera. Ahora en la vuelta número 3 hacemos. 7 puntos, hacemos el primero, ponemos el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 aumentos, 1, 2 y 3. Y repetimos los 7 puntos y los 3 aumentos una vez más hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 4 haremos 7 puntos y 6 aumentos. Hacemos el primero, ponemos el marcador, 2, 3, 4, 5, 6. 7 y ahora vamos a hacer 6 aumentos, aumentos normales, ¿vale? Si no digo que es triple, es un aumento normal. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repetimos. La serie completa una vez más para terminar la vuelta. Ahora en la vuelta número 5 haremos 7 puntos bajos. Hacemos el primero, ponemos el marcador: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a hacer una serie de 6 puntos. Seis, de seis veces un punto y un aumento. Entonces, hacemos un punto y un aumento, un punto y un aumento, dos veces, un punto y un aumento, tres veces, tenemos que hacer un total de seis, un punto y un aumento, van cuatro, un punto y un aumento, van cinco y el último, un punto. Y un aumento. Y tenemos que repetir la serie completa, es decir, los siete puntos y los seis conjuntos de un punto y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 6 a la 21 un punto en cada punto. Pero no debéis de mover el marcador de la primera vuelta, ¿vale? Desde la primera vuelta. Se tiene que quedar en el sitio. ¿Veis? El marcador siempre en el sitio. ¿Por qué? Porque ahora los puntos os deben de encajar exactamente en la curva. Entonces el marcador nos ha debido de mover. Lo sacamos, hacemos el primer punto y lo volvemos a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora comenzamos otra vez la misma serie que hemos hecho antes de un punto y un aumento, pero ahora... Un punto y una disminución. Entonces hacemos un punto y ahora una disminución. Y repetimos el punto y la disminución seis veces. El punto y la disminución. Llevamos dos. El punto y la disminución. Llevamos tres. El punto y la disminución. Llevamos cuatro. Punto. Y disminución, llevamos 5 y el último punto y disminución. Y ahora volveríamos a repetir los 7 siete, los siete puntos que hemos hecho al principio y luego volveríamos a hacer el conjunto de 6 puntos y una disminución. ¿Vale? Un punto y una disminución, así. Vale, ahora en la vuelta número 23 haremos 7 puntos bajos y 6 disminuciones. Hacemos el primero, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ahora haremos seis disminuciones: una, dos, uy, que hay que coger todos los hilos, dos, tres. 4, 5 y la última, 6. Muy bien. Y ahora repetimos los 7 puntos y las 6 disminuciones una vez más hasta terminar la vuelta por completo. Ahora en la vuelta 24 haremos 7 puntos y 3 disminuciones. 1.

Y debemos de repetir los 7 puntos y las 3 disminuciones una vez más hasta completar la vuelta completa. Ahora vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. Ahora poco a poco vamos a ir rellenando la pieza, ¿vale? Con relleno sintético estoy utilizando yo y vamos a ir poniéndolo poco a poco, ¿vale? Primero vamos a ir poniendo trocitos hasta que quede bien relleno. Cuando ya lo tengamos relleno, vamos a ir cerrándolo formando un anillo con la aguja, pasando por todos los puntos de fuera hacia el centro del punto para formar un anillo mágico. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora estiramos, cerramos el anillo, fuerte, fuerte, aseguramos el hilo y lo dejamos para poder coserlo más adelante. Vale, para hacer los bajos, yo los nombres de las piezas del camión me las he inventado totalmente porque no tengo idea de cómo se llaman. Vamos a comenzar en color gris con 20 puntos cadeneta, ¿vale? Cadena al aire de manera normal. Vamos a hacer un total de 20 puntos, ¿vale? Como podéis ver ahora mismo en el vídeo. En la siguiente fila... Vamos a saltar dos puntos cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta terminar la fila completa. De la fila número 3 a la 4 hacemos un punto cadena, giramos la pieza y haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las filas. Ahora vamos a hacer 22 puntos alrededor. Haremos un punto bajo todo alrededor hasta llegar al otro extremo. Con un total de 22 puntos os deben de quedar. Muy bien, ahora quitamos el marcador del otro extremo, ¿vale? Y comenzamos desde aquí. Vamos a hacer un punto bajo cogiendo la parte de atrás del punto, solo la parte de atrás, y vamos a hacer un punto todo alrededor de la pieza, hasta ahí, ¿vale? Solo cogiendo la parte de atrás del punto, así. Y ponemos el marcador en el primer punto. Ahora, de la vuelta número 7 a la 35, hacemos un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta completa, todas las vueltas de manera normal y la vuelta completa. No trabajamos en filas ya. Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar en filas y vamos a hacer un punto cadena, giramos la pieza y vamos a hacer un total de 20 puntos bajos. 2, 3, 4. Cinco, y así vamos a continuar hasta tener un total de 20 puntos bajos, tejidos así en fila, ¿vale? Y ya sabéis que para hacer filas hay que hacer un punto cadena primero antes que nada y girar la pieza. Y entonces ya podemos trabajar de manera normal haciendo el punto en fila, porque si lo hacéis seguido, pues seguís continuando tejiendo en espiral y queremos tejer por filas. <coughs> Vamos a continuar hasta que tengamos los 20 puntos bajos. Muy bien. Os va a quedar algo así, que será la mitad de la pieza. Y ahora hacemos un punto cadena, giramos la pieza y volvemos a hacer de la fila 37 a la 38, que son dos filas, en esos 20 puntos, ¿vale? Hasta terminar las filas por completo. Para hacer el remolque que yo lo he llamado así, no tengo idea cómo se llama, la parte de atrás del camión donde se ponen la arena y las piedras y esas cosas, vamos a comenzar haciendo 20 puntos cadeneta en color rojo, vale. También puntos cadeneta de manera normal al aire, un total de 20 puntos cadena. Ahora. En la fila número 2 saltamos las dos primeras cadenas y hacemos un punto bajo en cada punto hasta terminar la fila. Ahora de la fila número 3 a la número 19 hacemos un punto cadena, giramos la pieza y hacemos un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las filas. Vale, ahora vamos a hacer un punto bajo así en el lateral hasta llegar al otro extremo. Tienen que quedaros 17. Muy bien, y ahora vamos a hacer 5 filas a esos 17 puntos del costado que acabamos de hacer. Punto cadena, giramos la pieza y hacemos un punto bajo en cada punto hasta tener todas las filas. Ahora en la fila número 7 hacemos un punto cadena, giramos la pieza y ahora haremos en este punto un aumento de puntos bajos, ¿vale? Que son dos puntos bajos juntos. Ahora vamos a hacer 15 puntos bajos de manera normal. Llevamos 2...

Ahora, en la fila número 8, la siguiente fila, ¿vale? Haremos un punto cadena, giramos la pieza y haremos un punto bajo en cada punto sin ningún aumento hasta terminar la fila completa. Ahora, en la fila número 9, haremos un punto cadena, giramos la pieza, hacemos un aumento 17 puntos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16 y 17 y en el último un aumento. Y ahora de la vuelta número 10 a la número, de la fila, perdón, número 10 a la 11, punto cadena, giramos la pieza y hacemos un punto bajo en cada punto hasta terminar las dos filas. Vale, ahora nos vamos a ir otra vez por el lateral hasta la base. Vale, vamos a ir haciendo puntos. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hemos bajado hasta la base, ¿vale? Ya hemos hecho todo el lateral y hemos bajado hasta lo que sería la base del principio, ¿vale? Ahora vamos a repetir otra vez. Vamos a hacer 17 puntos bajos en el costado hasta llegar al otro extremo. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer de la fila número 2 a la 6, un punto bajo en cada punto hasta terminar toda la fila. ¿Vale? Hasta el marcador, los 17 puntos anteriores. Ahora volvemos a repetir en la fila número 7, un aumento, 15 puntos y un aumento. ¿Vale? Como hemos hecho antes. ¿Vale? En las, en las filas número 7 empezamos con un aumento, que son dos puntos bajos en el mismo huequito. Luego ¿qué? hacemos 15 puntos, ¿vale? Que ahora estamos en ello. Y terminaremos la fila con un aumento. Ahora de la fila número 8 haremos un punto cadena, giramos la pieza y haremos un punto bajo en cada punto sin ningún aumento hasta terminar la fila completa. Y esta fila número 9 va a ser también de aumentos. Hacemos un punto cadena, giramos la pieza, haremos un aumento, 17 puntos bajos normales y terminaremos con un aumento. Y ahora vamos a hacer dos filas de manera normal, sin aumentos, haciendo un punto bajo en cada punto hasta terminar las dos filas. Ahora vamos a unir las dos partes que ya tenemos, ¿vale? Con puntos bajos, ¿vale? Entramos así con la otra parte que ya hemos hecho y vamos a unir las dos con puntos bajos, que las podéis unir con puntos bajos o con la tijera, como hay con la tijera, perdón. Con la aguja podéis cortar el hilo largo y pasar la aguja de un lado al otro, que a fin y al cabo es lo mismo. Ahora nos vamos a ir a la parte de abajo, a lo que sería la base del principio y vamos a reengancharnos y vamos a unir, ¿vale? Vamos a unir el hilo nuevo, ¿vale? Haciendo un punto cadena y ahora haremos un punto bajo y tenemos que tener un total hasta la esquina de 17 puntos. Ahora de la fila número 2 a las 6, nuevamente hacemos 5 filas de un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las filas. En la fila número 7, como hemos hecho en las dos paredes anteriores, haremos un aumento, 15 puntos y un aumento. Ahora vamos a hacer en la siguiente fila un punto bajo en cada punto de manera normal sin ningún aumento. Y nuevamente en la fila número 9 haremos un punto cadena, giramos la pieza, hacemos un aumento, 17 puntos bajos y terminaremos la fila con un aumento. Bien, ahora en las últimas dos filas, pues como hemos hecho anteriormente con las otras paredes, vale, haremos un punto bajo en cada punto de manera normal hasta terminar las dos filas. Ahora vamos a coger un hilo, nos vamos a ir hacia el otro extremo, vale, para unir las dos partes con la lana, yo os he dicho que podéis hacerlo igual con la lana que haciendo puntos bajos, con la lana, perdón, con el hilo, con, <laughs> con la aguja o, con el, o haciendo puntos bajos, perdonar que se me ha ido un poco. Muy bien, ya solo nos queda una pared, ¿vale? Eh, bueno, pared, yo las llamo así, ¿vale? Que vamos a coger esa fila de abajo, ¿vale? Tenéis que enganchar en la parte que sería la base, ¿vale? No en la ninguna fila que suba, sino en la parte de abajo. ¿Vale? Y hacemos ya la última pared que primero vamos a unir haciendo un punto cadena y vamos a tejer 17 puntos, ¿vale? Hasta el otro extremo, y ahora ya vamos a hacer de la fila número 2 a la número 12, es decir, 11 filas con un punto, eh, un punto cadena y un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las filas. Y ahora, ya para terminar la parte del remolque, vamos a subir las dos eh, la pared hacia arriba y vamos a unir los dos lados, vale, primero uno y luego el otro. Y vamos a hacerlo con, eh, con, pasa, con la aguja, ¿vale? Vamos a irnos hacia la parte de abajo y vamos a ir uniendo las dos partes, ¿vale? Así, desde abajo, así, para que no nos quede ningún pliegue en la parte de abajo. Ahí mejor hacerlo de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo vale porque esta parte esta pared es más alta vale entonces no podéis igualar eh, la parte de arriba tenéis que igualar la parte de abajo vale y ahora nos vamos hacia el otro lado y también uniremos ese, ese lado porque como os habéis dado cuenta este es más alto vale que el resto y entonces pasamos el hilo de un lado al otro hasta que tengamos todo el remolque unido, vale y cerrado completamente y dejaremos un hilo largo para luego poder coserlo al, a la base del camión y los hilos que nos hayan sobrado que tengamos de otras paredes que nos hayan sobrado los eh, los remetemos por dentro de los puntos los resguardamos y listo. Ahora, para hacer las ruedas, vamos a comenzar por la parte de la llanta en color gris, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, cerramos el anillo, nos reenganchamos. Y en la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos. 1 y 2. Y debemos de repetir el aumento hasta terminar toda la vuelta. Ahora en la vuelta número 3 haremos un punto bajo, ponemos el marcador <coughs> Perdón. y un aumento. Y debemos de repetir el punto y el aumento hasta terminar toda la vuelta. Ahora vamos a hacer el cambio de color al negro. Hacemos un cambio de color. Cogiendo la parte de atrás del punto, un punto raso. Y ahora haremos un punto bajo. Ponemos el marcador. Otro punto bajo y un aumento. Y debemos de repetir los dos puntos bajos y el aumento hasta terminar la vuelta completa. Ahora, en la vuelta número 5 haremos tres puntos bajos y un aumento. Uno, dos, tres y el aumento. Y debemos de repetir los tres puntos y el aumento hasta terminar toda la vuelta. En la vuelta número 6 haremos 4 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 2, 3, 4 y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar toda la vuelta. De la vuelta número 7 a la 9 haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas. En la vuelta número 10 haremos 4 puntos bajos y una disminución. 1, ponemos el marcador. 2, 3, 4 y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. En la vuelta número 11 haremos 3 puntos bajos y una disminución. 1, ponemos el marcador. 2 3 y la disminución, y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar toda la vuelta. Ahora vamos a hacer el cambio al color gris porque vamos a hacer la llanta del otro lado. Vale, hacemos el cambio de color. Yo estoy haciendo un cambio de color un poco brusco, es medio invisible, pero hay una técnica más eficaz que podéis ver en el curso de Amigurumi que tenemos en el canal, ¿vale? Entonces, ahora haremos un punto bajo, ponemos el marcador. Otro punto bajo y una disminución. ¿Vale? Y debemos de repetir. Uy, espera. Ahora. Y debemos de repetir. Uy, que no quiere. Ahí está. Debemos de repetir los dos puntos y la disminución hasta terminar la vuelta completa. Ahora, por último, en la vuelta número 13 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. Ahora simplemente vamos a ir rellenando poco a poco la rueda con el relleno sintético de algodón sintético. Estoy utilizando yo. Y voy haciéndolo poco a poco para que no nos dé lana y se nos vea el relleno desde fuera. Tener mucho cuidado porque al ser el color negro la rueda. Es muy fácil que se vea el relleno desde fuera. Y ahora con una aguja lo que estoy haciendo es formar un anillo mágico, como hemos hecho con la cabeza del principio, vale. Estoy formando un anillo mágico para cerrar la pieza. Ahí está. Ahora voy a pasar por el centro del punto, por el centro del, de lo que es el primer anillo. Y voy a ir apretando lo que sería la rueda en el medio, ¿vale? Para que se dé ese, esa forma de, de rueda, ¿vale? Apretando en el medio se queda hundido. Aseguramos para que no se nos vaya a desmontar. Y veis que queda ahí una pieza un poco desnivelada. Pues hacemos un par de puntitos ahí en... en del mismo color y más o menos hemos tapado lo que sería el desperfecto. De la llanta. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la nariz en color gris, que haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos: 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar. Y comenzamos la vuelta número 2 en la que vamos a hacer un aumento de puntos bajos. 1, 2 y repetimos el aumento hasta terminar toda la vuelta. Y por último en la vuelta número 3 haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar todos los, toda la vuelta. Ahora vamos a formar un anillo mágico pasando la aguja de fuera hacia el centro del punto por todos los puntos. Vale... Y vamos a cerrarlo un poquito, vamos a dejarlo un poco abierto porque vamos a meterle un poquito de relleno. Nos podemos ayudar con unas tijeras, un gancho o lo que sea, ¿vale? Para ir metiendo el relleno y lo terminamos de cerrar. Cerramos el anillo fuerte, aseguramos el hilo con un nudo para que no se nos vaya a abrir la nariz y dejamos el hilo largo preparado para luego coserlo a la cabeza. Para los retrovisores, o bueno, lo que parecen orejas, <laughs> vamos a hacer un anillo mágico de 9 puntos bajos en color azul: 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cerramos el anillo. Y listo, ¿vale? Ahora ya podemos cortar el hilo largo para luego poderlo coser a la cabeza y el hilo corto de lo que sería el anillo mágico, el que estiramos para cerrar el anillo, también lo podemos cortar que no se nos va a deshacer la pieza ni nada, ¿vale? Así, ahora sacamos el otro hilo y ya tenemos listo la pieza para coserla a la cabeza. Muy bien, a estas piezas les llama guardabarros, no tengo idea de cómo se llaman, pero es esta mmm, solapa que lleva la rueda por encima, ¿vale? No tengo idea de cómo se llama. Si vosotros sabéis cómo se llaman las piezas estas, que, pues me lo dejáis en comentarios porque la verdad es que no tengo idea. Entonces, en color azul vamos a hacer 15 puntos cadeneta al aire, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a saltar tres puntos cadena y vamos a hacer una fila completa de puntos altos. ¿Vale? Tenéis que tener un total de 12 puntos altos hasta terminar la fila completa. Y ahora haremos un punto cadena, giramos la pieza, pero haremos 12 puntos bajos, ¿vale? Bajos, no altos. Haremos un punto hasta terminar la fila. Para hacer el cristal o la parte de la cara blanca, ¿vale? Comenzamos por 24 puntos cadeneta en color blanco. Ahora saltamos dos puntos cadena y haremos un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las filas. Ahora vamos a hacer un punto bajo todo alrededor, ¿vale? Hasta llegar al otro extremo, hasta aquí. Muy bien, ahora vamos a hacer un cambio de color al color azul y haremos un punto bajo, ¿vale? En cada punto hasta terminar toda la vuelta por completo. Para hacer las o bueno los limpia parabrisas, no sé cómo decirlo, vamos a hacer nueve puntos cadeneta en color azul. Ahora saltamos las dos primeras cadenas y hacemos un punto bajo en cada punto cadena hasta terminar toda la fila. Para los ojos en color negro vamos a empezar con 5 puntos cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora en la segunda fila haremos dos puntos, saltamos 2 puntos cadena y haremos 1, 2 puntos bajos y un aumento triple. 1 2 y 3. Uy, ahí me ha salido un hilito. Ahí está. Y 3, ¿vale? Y hemos, tenemos que repetir los dos puntos y el aumento triple una vez más. ¿Vale? Hacemos 1, uy, 2. Y en las dos cadenas que hemos saltado al principio, haremos los el aumento triple. Uno, dos y tres. Vale, hacemos un punto raso para terminar la pieza y el, el hilo que hemos ido metiendo por dentro del punto lo cortamos. Que es el mismo que nos sobra al hacer las cadenas. Si lo has metido lo metes luego y ya está. Y hacemos un punto raso para terminar la pieza y tenemos que hacer dos iguales. Y ahora vamos a por el montaje. Primero vamos a coger lo que sería el remolque, ¿vale? Y vamos a irnos con el hilo más largo hasta la parte de atrás, ¿vale? Lo que es la parte más alta del remolque tiene que quedar delante, ¿vale? Entonces nos vamos a la parte de atrás y vamos a igualarlo con las esquinas de la base de lo que sería. La base que hemos hecho antes en gris, vale. Vamos a unir lo que sería la parte del remolque, la base del remolque, la parte de abajo de la fila de abajo, vale. Es que no sé cómo explicarlo, pero la fila de abajo, vale, con lo que sería la, la base gris, haciendo un punto así hasta tener el remolque cosido, pues todo alrededor. ¿Vale? Tenéis que coserlo por completo. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo puntadas así a la base del remolque y a los bajos, creo que le he llamado antes. Así vamos a ir haciendo una puntada todo alrededor, por la parte de abajo, hasta que quede bien cosido. ¿Vale? Ya tenemos lo que sería el remolque cosido. Ahora vamos a llevar el hilo. A la parte de delante, que os he dicho que la parte de delante es la parte más alta del remolque, ¿vale? Que hay una pared que es más alta. Y vamos a subir arriba con la aguja, ¿vale? Pasando el hilo así hacia arriba, porque esto lo vamos a coser a lo que sería la cabeza. Eso sí, que ya no sé cómo se llama en, el, en los coches. ¿Vale? La cabina o algo de eso, no sé. Es que no, no tengo idea de las partes de los vehículos. ¿Vale? Y vamos a coser eh, la base. Entonces, primero va, vamos a coser primero, antes de coser el remolque a la cabeza, vamos a coser la cabeza o la cabina o como se llame a los bajos del coche. Así, vamos a ir haciendo puntadas así alrededor, ¿vale? Hasta que se quede bien cosido. Y no se nos vaya a ir la cabeza hacia adelante, ¿vale? Que no se nos quede en el sitio. es macho un nudo ahí, apretamos fuerte y listo, ¿vale? Cosemos hasta el lateral y luego nos vamos al otro lado y cosemos también desde el lateral. La parte de atrás no la voy a coser porque lo que voy a hacer es cogerla al remolque, ¿vale? Entonces vamos a coser lo que nos quede de la cabeza a los bajos es que mmm, me, me duele decirle así pero de verdad no sé no tengo idea de cómo se llaman esas partes bueno ya lo tendríamos pues nada cortamos el hilo y ahora lo que haremos es coser la parte más alta del remolque a la cabeza, ¿vale? Así. Y vamos a ir haciendo una puntada de punta a punta del, del remolque, todo lo rojito, así, pegado a la cabeza. Que esta pieza en concreto la podéis hacer bastante más alta y luego enrollarla o dejarla así a mí me gustaba así porque quedaba como un poco más eh, no sé proporcionado vale pero podéis hacer el remolque como os guste de alto si queréis hacerlo muchísimo más alto pues simplemente hacéis más más filas y ya está vale ya tenemos el remolque los bajos y la cabeza en el sitio ahora vamos a colocar las ruedas vale tiene que quedar un poquito sobrando por abajo porque obviamente tiene que apoyarse en las ruedas y no en los bajos. Entonces vamos a ir haciendo, uniendo lo que sería la llanta, ¿vale? A la parte de arriba de los bajos, ¿vale? Pero recordar que sí o sí tiene que sobresalir un poco de rueda por debajo, ¿vale? De los bajos, ¿vale? Porque tienen que quedar obviamente el vehículo en alto de las ruedas ¿vale? no va a ir con los bajos rozando el suelo vamos a, a hacer que se, se aguante sobre las ruedas vale que le he puesto cuatro ruedas porque bueno el camioncito es pequeño pero sé que los camiones tienen más ruedas pero yo creo que quedaba así como más proporcionado eh, y, pero bueno si queréis ponerle más ruedas, pues le podéis hacer la base más larga y le podéis poner todas las ruedas que os gusten. ¿Vale? Le ponemos la primera y luego las otras, pues de la misma manera. ¿Vale? Así, pondremos una ruedita así y así, ¿vale? Que queden igualaditas. Así, que queden a nivel. Ya tenemos las cuatro ruedas. Vamos a ponerle lo que sería el cristal de delante. O no sé, llamarlo cara o como queráis, le ponemos el cristal de delante y vamos a unir pues eh, la carita con, con lo que sería la cabeza, así, todo alrededor, haciendo un punto y listo. Ahora vamos a coger lo que serían los guardabarros este de las ruedas vale, y vamos a esconder el hilo primero que nos ha sobrado de las cadenas de inicio vale, y ahora nos vamos a ir haciendo un par de puntos al otro extremo así, y ahora sí, lo vamos a colocar encima de la rueda y vamos a coser las, los dos extremos, vale, hacemos una puntadita ahí y luego una en el medio para que se coja a la cabina. Ahí uno en el medio y otra en el otro extremo. Así, ¿vale? Y de esta manera se queda sobre la rueda, pero lo podremos levantar un poquito y quedar también cogido a la cabina, ¿vale? Así lo podemos levantar un poco, ¿vale? <coughs> ya está, hacemos un nudito. Aseguramos el hilo, perdemos el hilo por dentro de la cabeza y lo cortamos y haremos lo mismo con, con el resto Que tiene una adelante y ya está Muy bien Ahora le ponemos la oreja o el retrovisor, ¿vale? Que más o menos quede en el mitad del cristal Ahí hacemos un par de puntaditas por la parte de delante y una... Un par de puntaditas por la parte de atrás. Hacemos un nodito. Perdemos el hilo y lo cortamos. Y haremos lo mismo con la otra oreja. Vale, ahora le colocamos con unos alfileres. Le he colocado esto, las cejas en el sitio donde creo que estén. He perdido primero el hilo que nos ha sobrado de las cadenas de inicio por dentro de la cabeza. Y ahora... Vamos a coserle las cejas en el sitio. ¿Vale? Vamos a ir haciendo puntaditas así todo alrededor en las dos cejas. Ya tenemos las cejas en el sitio, pues ahora en la parte baja del cristal le vamos a coser la nariz y que quede bien centrada a la cabeza. Vamos a hacer una puntadita todo alrededor así para que se quede bien centrada a la cabeza listo perdemos el hilo y cortamos muy bien ahora le colocamos los ojitos en la carita y lo mismo vamos a ir haciendo una puntada todo alrededor del ojo, cogiendo el ojo y el cristal. Muy bien, y ahora con el hilo que nos sobre de coser el último ojo, pues le podemos bordar una sonrisa con lana negra. También se la podemos hacer si lo queréis un poco más disimulada con hilo de este, de máquina de coser negro, con hilo normal, vale, y queda un poco menos oscura la sonrisa o, o lo podéis dejar sin nada que ya sabéis que los amigurumis no suelen llevar boca vale y ahora vamos a coser un brillito blanco vale con lana blanca en los ojitos para que no quede ese negro profundo en la en los ojitos Vale, le cosemos dos brillitos blancos, perdemos el hilo por dentro de la cabeza, lo aseguramos bien y lo cortamos. Aseguramos el otro extremo también por el que acabamos de venir y listo. Y ahora yo con un poquito de rubor rosa que se va con los lavados, también podéis utilizar acuarela o podéis utilizar esto. Rotulador textil, le hemos puesto dos coloretes en las mejillas, y así es como nos ha quedado nuestro camioncito, nuestro camioncito Leo. Vale, así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Ya veis que, que es, es blandito, que es moldeable, pero si queréis, lo podéis endurecer, si lo queréis más. Durito, pero a mí me gusta así blandito, porque para que los nenes lo lleven de lo llenen de juguetes, pues está muy bien. También le podemos colgar de aquí de la parte de delante un hilo para que lo puedan pasear por el suelo a modo de de como si fuera un cochecito de estos de ruedas que van caminando. Esto al ser lana, pues se ensuciaría un poco, pero bueno, va estirando así y ellos van paseándolo por el suelo. Y es un juguete muy divertido y muy bonito, que espero que os haya gustado. Mucho y si has sido así no olvides darle like, compartirlo en tus redes sociales para apoyarnos a mí al canal y suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale like.